como, cuánto me muevo. Es decir, qué tan fuerte es mi alimentación, qué tan saludable puede ser mi alimentación y que además, cuál estructura de ejercicio, de entrenamiento, de actividad física yo le doy a mi cuerpo para lograr ese balance perfecto. Hoy vamos a hablar de un tipo de ejercicio que se llama los HIIT. Son ejercicios a intervalos de alta intensidad que se realizan en muy corto tiempo porque existe una tendencia que cada vez pareciera que nos falta más tiempo para hacer un montón de cosas. Entonces no es excusa para yo no moverme, para yo no tener actividad física, y se habla de un término que se llama dosis mínima de ejercicio eficaz, es decir, hacer la misma cantidad de ejercicio probablemente que tardarías en 2 horas de entrenamiento, hacerla en probablemente 4 minutos, 10 o 20 minutos, es decir, hacerlo muy corto, que te permite sin duda alguna llevar tu ritmo energético a una velocidad muy rápida, es decir, subir muy rápido tu ritmo energético. Eso te va a proveer una gran cantidad de oxígeno, pero además un rendimiento espectacular. No por ello, o no menos importante, es que cuando mi ritmo energético, mi ritmo cardíaco sube muchísimo, yo puedo acceder a mi depósito de grasa, es decir, puedo oxidar la grasa más rápidamente. Por lo tanto, los ejercicios tipo HIIT permiten rendimiento, capacidad cardioventilatoria, estructura muscular completa, es decir, puedes mover todo tu cuerpo con ejercicios funcionales porque puedes alternar entre cardio, con pesas, con resistencia, con balanceo, con equilibrio, en un mismo tipo de ejercicio muy rápidamente. Para esto, para hablar básicamente de esta estructura de los ejercicios tipo HIIT, que son ejercicios a intervalos a muy alta intensidad, me acompaña la entrenadora Reina, que ya había estado acá con nosotros, que ustedes muy bien conocen. Bienvenida a la Tisana, Reina. Gracias, nuevamente, amigo. Para hacer Gracias. Esta estructura de entrenamiento que me parece espectacular y que nos va a permitir sin duda alguna entrenarnos muy rápidamente, claro, con sí. el menor recurso posible y con el menor tiempo posible. Así es, señores. Bueno, gracias a todos, gracias por la invitación nuevamente, Domingo, y bueno, nada, estamos aquí para entrenar con todo y hacer ese maravilloso ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Reina? Tenemos una modelo que es Rosy. Sí, bienvenida, claro. Rosy Esta la Tisana. Traímos una para que chica, una obviamente empecemos a entrenar el día de hoy. Hagamos un ejercicio importante, fíjense. Sí, muy importante. Botellita señor. De agua, hidratarse bien, tener una toalla para el sudor y que te permita, sin duda alguna, empezar tu esquema de actividad física con la mayor cantidad de energía, ¿no? Con la mejor energía. Hay un ejercicio que a mí me gusta mucho, no sé sí, si a ti te gusta, que es el Tabata. El Tabata es una estructura de 4 minutos, 20 segundos de actividad versus 10 segundos de reposo, porque te permite lo que yo básicamente les decía, es decir, que yo acceda rápidamente a mis depósitos, Totalmente. Es decir, que mi frecuencia cardíaca suba muy rápido y que al mismo tiempo yo repose inmediatamente. Vuelvo a la calma. Con eso, ese ritmo, esa oxigenación, no fatigo mi cuerpo, no hay daño bien. Muscular y por supuesto... No. Me activo energéticamente. Estás constantemente en ritmo, en sintonía. ¿Cuáles trajiste para el día de hoy para todos nuestros televidentes? Que bueno, estoy seguro que van a estar sorprendidos. Es sorpresa, adelante. Mostrarlo. Adelante, estudia. Esa es la idea. Claro que sí. Bueno, mi gente, activos ahí en casita. Comenzamos. Comenzamos con elevación de rodillas al pecho. Sube, vamos. Arriba. Eso es. Sigue. 4, 3, 2, aquí. Vamos, Música. Sentadilla. 1, 2. No pasa nada. 3, 4, 5. Vamos. 6, 7, 8, 9, 10. Y hacemos los burpees. ¿Sí? 1, vamos. Sube. Vamos. 2. Arriba. 3. Vamos. 4. Una más. Y 5. Ok. Elevación de piernas atrás. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, al frente, sube los brazos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yupin, arriba, yupin, yas, 4, 3, 2, 1, reposa. 2, 3, descansas y solamente salta para que vayas recuperándote, recupérate, 4, 3, 2, nuevamente sentadilla estática. 1, 2, 3, 4, 5. Sigue, vamos, vamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Salta atrás, suave, muy suave. 4, 3, 2, 1. Llévalo al frente. 1, suave. 2, suave, suave. 3, 4,
y 5. Baja el ritmo. Suave. Bracea. Eso. Lo puedes hacer de esa manera para ir recuperándote. ¿Sí? 4, 3, 2, últimos y un pin ya arriba. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Sigue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vuelves a la calma. Toma, inhala. Eso es. Exhala. Inhala. Eso es. Exhala. Siempre que terminamos de hacer una rutina, tenemos que hacer un breve calentamiento, ¿sí? Un estiramiento para que volvamos a la calma. Sí, eso es. Muy bien. Haz una sentadilla, ¿verdad? Para estirar un poquito. Llévalo al lado derecho. Lado izquierdo. Cierra las piernitas. Toca la punta del pie. Toma aire arriba fuerte. Y bota. ¡Excelente! Lo hicieron súper bien. Muy bien. Vamos, Roxy, chócala ahí. Fíjense, ¡oh! Excelente, reina, Roxy. Fíjense algo importante. ¿Qué permite esto? Que yo aumente mi frecuencia cardíaca muy rápidamente. Y totalmente. Normalmente tú puedes estimar esa frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo lo podemos hacer? Vas a estimar tu edad menos 220 así en el es. Caso de la mujer, perdón, 220 menos tu edad o 226 en el caso del caballero menos básicamente tu edad. Eso te va a dar tu frecuencia cardíaca máxima. De esa frecuencia cardíaca máxima tú puedes trabajar entre el 70 y el 80%. Sí, totalmente. Ojo que los atletas de alta competencia pueden llegar hasta perfecto. 110%, claro. Pero normalmente un entrenamiento regular puede durar entre 70 y 80% de esa frecuencia cardíaca claro máxima. Que sí. La idea es llevarlo a ese tope y luego bajar rápidamente para que te permita esa activación neuromuscular. Total, importante. Mira, sudé por completo, señores. No lo ven acá en pantalla, pero estas mujeres sudaron en apenas 7, 8 minutos de actividad, genial. Pero bueno, les genial. Permitió sin duda alguna hacer una actividad. Claro que sí. Cierto, recomendaciones finales, Reina, y tus redes bueno, sociales. Recomendaciones, mis redes sociales, Reina Fitness, sígame para más rutinas. Y pues nada, ¿cuál es la recomendación? Activarse. Hay que activarse, hay que señores. Hacer ejercicio. Esto es vida, salud, bienestar y sin, energía. Sin duda alguna. Bueno, gracias, Reina. Gracias, Roxy, por gracias, acompañarnos Roxy. El día de hoy. Recuerda que a mí pueden seguirme por @domingo.